Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Cuerpo Vital. Qué rico que nos acompañen todos los martes y jueves de 11 a 12 del mediodía por aquí por el Canal 14, que es televisión para todos. Qué gusto, de verdad. Llega este momento a las 11 en punto de la mañana para compartir una hora completa con un excelente programa, con una excelente invitada y además en vivo y en directo para que ustedes puedan participar a través de nuestra línea telefónica 664-9880. De verdad que hacemos este programa en vivo y en directo justamente para eso, para que si usted tiene inquietudes pueda hacerlas en vivo y en directo, pueda contactarse directamente con los especialistas. Martes y jueves de 11 a 12 del mediodía estamos aquí en vivo y en directo y nuestra línea telefónica 664-9880 disponible para ustedes. Nos encanta a nosotros escucharlos a ustedes, escucharles sus preguntas, sus opiniones. Un saludo muy especial para todas aquellas personas que en este momento nos están viendo por www.canal14.com.co. Sabemos que son muchas desde diferentes lugares del mundo, nos están reportando la sintonía, nos están escribiendo, nos están mandando sus mensajes desde toda parte y eso nos alegra muchísimo. Y recuerden que también se pueden contactar conmigo, escribirme a mi correo electrónico liliana.piedradita@canal14.tv. Hoy en Cuerpo Vital vamos a hablar de la piel y el sol, digamos esta relación, si es una buena relación, si digamos es una relación traumática o cómo llevarnos bien, digamos la piel y el sol. Y por supuesto todos los efectos que puede tener el sol en nuestra piel. Y está con nosotros la doctora Natalie Quiroz, ella es dermatóloga y le agradecemos muchísimo que haya aceptado nuevamente esta invitación. Doctora, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar aquí y de compartir información con todos los televidentes. Gracias, doctora. Sabemos que está muy ocupada porque definitivamente está en muchísimos consultorios. Está en Laskin, atiende en Palmira, tiene su consultorio privado que queda en la carrera 43, número 5C37, queda en Tequendama. Y desde ya les voy a dar el teléfono fijo 432-52. Pero qué bueno, doctora, que haya podido sacar este tiempo para venir a hablar con nosotros y con nuestros televidentes sobre además este tema que me parece bien importante y es la piel y el sol. Yo le decía que le iba a empezar a preguntar si nuestra relación con el sol es buena o mala. Es decir, ¿el sol hay que temerle o hay que amarle? Yo creo que todo está en un punto intermedio. Hay que temerle porque tiene muchos efectos adversos, sobre todo de envejecimiento, o lo que llamamos los dermatólogos fotoenvejecimiento, que es el envejecimiento que se da por la luz. Pero también el sol tiene efectos benéficos, como es la síntesis de vitamina D, que es la que permite que el calcio se absorba en los huesos. O sea que es una relación que hay que llevar como en la mitad, ni mucho ni poquito. Y hay que saber entonces, doctora, digamos, cómo y cuándo tomarlo entonces este sol. En realidad, ningún dermatólogo va a recomendar tomar el sol. Obviamente hay unas horas menos dañinas y otras horas más dañinas, pero como tal que recomendemos exponerse al sol directamente, en realidad no es una de las recomendaciones que demos. O sea, en ningún momento entonces estaría bien. Por ejemplo, los bebés, lo que estamos hablando, un bebé recién nacido que está con la síntesis de bilirrubina, lo ponen por minutos al sol para mejorar esa síntesis. Esa sería, digamos, una de las recomendaciones médicas de exposición al sol. Pero de resto, ¿qué recomendemos exponerse al sol directamente? No. Normalmente en una ciudad como la que vivimos, como es Cali, tenemos sol en todo momento. Haya luz o no haya luz, haya digamos nubes, uh-huh, el sol está ahí presente. Entonces no hay necesidad, digamos, para esa parte que es la síntesis de vitamina D, de una exposición solar directa. Claro, casi, doctora, que uno dentro de los lugares, de sus habitaciones, de sus hogares, ahí está recibiendo el sol. Exacto, eso es lo que le explicamos muchas veces a los pacientes, que solo la luz que penetra por la ventana ya es luz solar que generaría el efecto, por ejemplo, de vitamina D. Claro. Doctora, voy a saludar a Consuelo, quien nos llama a través del 664-9880. Consuelo, ¿cómo estás? Buenos días, Lilianita, ¿cómo te va? Muy bien, Consuelo, contenta de escucharte. Gracias. Bienvenida. Gracias, tan linda, Dios te pague. Mira, para preguntarle a la doctora, ¿cuántas veces al día me debo de echar mi bloqueador solar? Tengo una piel muy bonita, tengo 53 años y parezco como de 35, una piel espectacular, la cuido mucho, me echo mucho así mantelé, pero quiero saber cuántas veces al día me puedo echar en el cuello, en mis brazos y en mi rostro. Consuelo, muchísimas gracias, gracias por participar en nuestro programa. Pues Consuelo nos tiene que dar entonces consejos, porque si dice que tiene esa piel tan bonita, y fíjese, doctora, que nos está diciendo, es que la cuido mucho. A la piel hay que quererla, hay que cuidarla. Hay que cuidarla, claro, es como el lienzo que tenemos y que nos expresa al resto del mundo, entonces por eso hay que cuidarlo. Y estos cuidados sí se reflejan, ¿cierto? Totalmente, se reflejan en la piel. Entonces, para la pregunta de Consuelo, mi respuesta es, el tiempo que más o menos dura un bloqueador son más o menos 4 horas.
Lo que siempre le recomendamos al paciente es 7 de la mañana, 11 de la mañana y 2 de la tarde, que más o menos nos cubre todo el horario donde está el sol, pues en toda su expresión, para cuidarnos del sol. 7, 11 y 2. Y 2 de la tarde. Allí esas tres veces entonces aplicarse. ¿Cómo hacer? Y le voy a preguntar de una vez, doctora, ¿cómo hacer, por ejemplo, en casos donde haya que maquillarse? Entonces, para cuando hay que maquillarse hay dos recomendaciones. Uno, usar los bloqueadores con color, que nos facilitan esa parte porque ya tienen un efecto como base, entonces nos cubre, entonces solamente es aplicarlo a las 7 y a las 11 sin tener que retirarlo, nuevamente volvemos a aplicar una capa homogénea en toda la cara. Entonces esa es una parte, bloqueadores con color, o cuando usan bloqueador sin color te lo puedes aplicar encima del maquillaje y luego darte un retoque del polvo o de lo que apliques superficialmente. Claro, pero la idea entonces no es no pasarse de estas horas. Hacerlo, doctora, usted nos lo ha dicho siempre cuando ha venido a nuestros programas, hacerlo como si fuera un remedio. Como si fuera una fórmula, receta médica que fuera todos los días. Es como lavarse los dientes, es más o menos lo que uno le explica a los pacientes. Es una cultura que vamos adquiriendo y que si el paciente supera de 15 a 20 días en hacerlo, ya se torna un hábito, ya el paciente lo hace. Además que los cambios son visibles de una persona que usa o no usa bloqueador, el cambio en la piel es evidente. Claro, y se van viendo, como nos lo dice la doctora, se van viendo estos efectos positivos y además a cuidar nuestra piel de este sol, que además está inclemente, ¿no? Doctora, digamos que cada vez es más fuerte y estos rayos ultravioletas son sumamente perjudiciales. Claro, los ultravioleta A y los ultravioleta B, que son los que logran atravesar la capa de ozono, son los que más daño generan en nuestra piel. Uno, porque generan fotoenvejecimiento, generan manchas, pueden generar cáncer de piel y hacen unas alteraciones químicas en el DNA, que es lo que hace que se dañen, digamos, esas células y se puedan generar los tumores en la piel. Entonces, doctora, eso que nos nombró, digamos, vendrían siendo como estos efectos negativos del sol: manchas, envejecimiento prematuro, fotoenvejecimiento, cáncer de piel, está allí. Y yo quiero justamente como dedicar a cada uno un espacio. En el programa pasado, como nos dedicamos tanto a cáncer de piel, lo voy a tocar muy, muy por encima, pero sí voy a tocar bien profundamente lo que tiene que ver con las manchas y con el fotoenvejecimiento. Pero para que nuestros televidentes entonces sepan, el cáncer de piel es muy frecuente en nuestra población y es, digamos, su primera causa, el sol. Sí, el cáncer de piel es muy frecuente, de hecho es el cáncer más común de todos. Si unimos cáncer de piel, cáncer de pulmón, cáncer de gastrointestinal, cáncer de seno y cáncer de cérvix, que son los más comunes, ni siquiera sumando todas esas cifras, alcanzamos el número de pacientes con cáncer de piel. En Australia, que yo siempre les nombro porque es el país que más estadísticas tienen cáncer de piel, 2 de cada 3 australianos a los 70 años van a tener algún tipo de cáncer de piel, porque es un país que por su ubicación directamente caen los rayos ultravioletas sobre la superficie. Entonces, ¿es el cáncer más común? Lo que yo explicaba siempre es que la mayoría de este tipo de cáncer de piel no mata, porque no genera metástasis ni se disemina en el organismo, pero hay uno que es el melanoma, que sí es malo, y sobre todo dan personas jóvenes. Y ese tiene una particularidad, y es que se relaciona con el número de quemaduras a las que estaba expuesta la persona a lo largo de la vida. Dice que más de 6 a 8 quemaduras a lo largo de la vida aumenta el riesgo casi al doble para tener melanoma. ¿Y cuando uno habla de quemaduras, es quemaduras? Insolación, lo que le dice la gente, que se insoló. Exacto. Entonces, el otro tipo de cáncer de piel, que es el más común, que es el cáncer de piel no melanoma, se divide en dos, que es el vasocelular y el escamocelular. Esos son los que más encontramos en la población y que con cirugía se pueden resolver y tratar completamente, pero hay que hacer diagnósticos tempranos o oportunos porque deforma, porque este cáncer, como está en la piel, se va, digámoslo así, comiendo la piel, entonces genera lesiones muy grandes que hay que operar, que hay que hacer cirugías plásticas para reconstruir. Entre más pequeño se diagnostique, pues menos va a ser la cirugía grande o menos la cicatriz, entonces por eso es importante consultar temprano cuando uno note cambios en lesiones en la piel. Porque, exacto, doctora, digamos que el cáncer de piel tan frecuente, ¿puede uno tenerlo, digamos, el menos grave y no darse cuenta? Sí, puede tener. Esa es la historia de los pacientes. La historia del paciente es que llega y te cuenta: doctora, yo tenía un granito similar a los granitos de acné,
tenía un granito que yo me molesté, me estripé y este granito no me ha mejorado o ha persistido en el tiempo o ha sangrado o tiene caracha o siempre ha estado ahí o ha crecido. Esa es la historia de un cáncer de piel. Ahí pues ya entra el dermatólogo, tenemos herramientas especiales como es el dermatoscopio, que es un aparato que utiliza una luz especial con un aumento para mirar esas lesiones, para ver si nos parecen sospechosas y si hay necesidad o no de hacer biopsia, pensando en que sea un cáncer de piel. Como síntomas, entonces, doctora, aquí alcanzó a nombrar algunos, pero como síntomas para decirle a nuestros televidentes para estar pendientes de un cáncer de piel. Entonces, uno, una lesión que no cicatrice y que sea persistente en el tiempo. Dos, una lesión que sangre muy fácil con el trauma, que a veces se acuestan a dormir y la almohada aparece llena de sangre o que se golpean y sangra esa lesión. Una lesión de nueva aparición que vaya creciendo o un cambio en una lesión previa, como son lunares, que cambien en su forma, en su color. Todo esto es importante consultar. Consultar, y ustedes saben, y más pues digamos en este caso del cáncer de piel tan frecuente, que un diagnóstico a tiempo va a ser definitivo. Exactamente, porque si uno diagnostica una lesión pequeña, pues la cirugía también va a ser pequeña y la cicatriz pues va a ser mínima, que muchas veces no se nota, pero obviamente entre una lesión más grande, obviamente es mucho más el tejido que hay que resecar y la cicatriz que vaya a quedar. ¿Se ha avanzado en el tratamiento del cáncer de piel? Sí, ahorita se ha avanzado mucho. El tratamiento básico es cirugía. Hay una cirugía especial que es cirugía de Mohs, que es una cirugía en vivo donde se procesa esa muestra en vivo y se miran los bordes y ya podemos saber que en ese momento quirúrgico está el paciente libre de lesión tumoral y ya hay medicamentos especiales que ayudan sobre todo en los casos donde el cáncer ya está muy grande o donde ya se ha diseminado. Son medicamentos obviamente pues de un rango más especial. Entonces, y como lo ha dicho siempre la doctora Natalie Quiroz, dermatóloga, el sol viene siendo, digamos, esta primera causa de este cáncer de piel. Entonces, ¿uno puede hablar de prevención del cáncer de piel? Claro, y parte de la prevención está, uno, no exponerse a las horas más dañinas del sol, que estamos hablando de 10 a 2 de la tarde. Dos, usar barreras de protección física. ¿Qué barreras? Sombrilla, gorro, sombreros. Y barreras de protección con el bloqueador solar, que es el que usaríamos pues a diario. Esas son como las recomendaciones que siempre damos. Además de usar las gafas con filtro, que también previenen los daños que hace el sol en los ojitos. Porque uno no piensa en ellos y también. También genera degeneración macular. Obviamente ese no es mi campo, sino de los oftalmólogos, pero también es algo que deberíamos prevenir. Y doctora, ahorita que nos nombra, digamos, otro aspecto que hay que tener importante u otro punto de nuestro cuerpo, cuando uno habla de cuidados del sol o de la piel con el sol, uno no solo debe pensar en el rostro, toda la piel hay todo que cuidarla. El cuerpo. Uno de los motivos de consulta que más tienen sobre todo las mujeres mayores de 40, 50 años, son unas manchitas blancas que les dan en los brazos. Esas manchitas son la explicación del sol que han aguantado durante toda la vida. Y que, digámoslo así, mi explicación para los pacientes es que el sol les ha quemado las celulitas del color y les deja esas manchitas blancas como unas moneditas muy pequeñas blancas. Esos cambios ya son casi irreversibles. Por eso es que hay que prevenir durante la vida joven y pues ya, igual en la vida adulta, prevenir que se sigan dando estos cambios por la exposición prolongada al sol. Exacto, doctora, lo ha dicho ahora, digamos, desde joven hay que cuidarse, pero igual así se tenga una edad avanzada. También hay que cuidarse porque el riesgo cada vez va a ser acumulativo. Entonces, obviamente, ya tienes una edad donde ya te has expuesto al sol, pues lo mejor es que no sigas acumulando más sol en tu piel. Claro. Doctora, digamos que entonces me voy a pasar al tema de las manchas, que además, pues asusta mucho, preocupa mucho. ¿El tema de manchas es solo de mujeres o también pueden aparecer? No, también de hombres. ¿Y las manchas? Es más común en mujeres, pero en los hombres también se dan las manchas. Tenemos manchas generalmente de dos tipos, como para hacerlo fácil para los televidentes. Las pecas, que son las manchitas chiquitas que tienen un componente, digámoslo así, genético, que son personas pecosas, sobre todo personas de color más claro, rubias, pelirrojas, de ojos claros, que tienen la tendencia a ser pecas. Tenemos manchas de sol, que es lo que les llamamos lentigos solares, y tenemos un tipo de mancha específica que se llama melasma. El melasma son esas manchas que parecen como islas de color que se pueden observar en los cachetes, en la frente y a veces en el bigote. Estas son de las más difíciles de tratar porque tiene tanto un componente genético como un componente hormonal en muchos de los casos. Ahí ya estaríamos tocando pues la mayoría de las manchas que se pueden dar en la cara. Todas se empeoran con la exposición solar, las pecas, los lentigos solares y el melasma.
Ya, doctora, profundizamos sobre las manchas porque voy a hacer la primera pausa para comerciales. La piel y el sol es nuestro tema del día de hoy en Cuerpo Vital. Ya regresamos. Calima Centro Comercial, Armenia, Bogotá, Cali. Calima Centro Comercial, definitivamente. Calima Centro Comercial, Calima. En la 14, las deliciosas arepas Doña Paisa. Exquisitos y nutritivos desayunos con arepas Doña Paisa. Y son rellenas de queso con sal, integral, extra delgada, para la lonchera y muchas variedades para toda ocasión. Son arepas bien hechas y auténticamente paisas. Deliciosas. Y no nos confunda, somos arepas Doña Paisa. ¿Arepas qué? Arepas Doña Paisa. Ay, Fina, te necesito. ¿Ah? Me sorprendiste en clase de pintura. Mira, pancakes al óleo. Viene mi mamá a conocer el apartamento. ¡Ah! ¡Fabuloso! Vamos a necesitar un toque extra de amor. Madre, no hay sino una. Eso así. Ponle más que el amor es generoso. Y no lo sabías, pero tu mamá no viene sola. Na, na, na. Eso es amor. Una madre consentida y unas hijas felices. Esparce amor. Cocina con la Fina. Emprendamos un viaje honesto tras el rastro de nuestra nación. Visitaremos territorios de olvidos, recuerdos y profundas marcas que han dado el carácter a Colombia. Una realización que muestra los relatos de nuestro acontecer histórico que aún sobrevive en diversas regiones del país. Viajes a la memoria, la huella de una nación. A partir del 8 de octubre por el Canal 14, Televisión para Todos. Sabores únicos con un toque de burbujas. H2O, te hace bien. ¿Usted dona sangre? Sinceramente no, me marea muchísimo ver la sangre. No tengo tiempo, eso se demora mucho. No sé dónde donar. No, nunca se me ha ocurrido. Para de dar excusas, comparte lo que llevas dentro. Dona sangre, dona plaquetas. Hemocentro Cruz Roja Valle, www.donosangre.org.co. Es diversión. Recárgate con leche condensada del tubito y métete al juego. Qué bueno que continúen con nosotros. Seguimos en vivo y en directo hoy en Cuerpo Vital, hablando de la piel y el sol con la doctora Natalie Quiroz. Ella es dermatóloga y su consultorio queda en la carrera 43, número 5C37, en Tequendama. Su teléfono fijo, 432-52. Cualquier duda, si desean adquirir mayor información, ahí la encuentran. 432-52, aunque les decía al principio, ella también atiende en Laskin y está en Palmira. Por si acaso de pronto alguno de nuestros televidentes en Palmira también quiere contactarla, pues en ese teléfono adquiere toda la información. 432-52. Y hablábamos entonces, doctora, de esta relación con el sol y que hay que saber, no doctora, digamos que el daño que causa el sol en nuestra piel puede ser inmediato que uno lo vea allí, pero el real daño no se ve ahí mismo. O sea, el daño inmediato lo ves en la quemadura solar, que es lo que la gente llama se insoló. Ese es el daño directo, momentáneo y agudo. Y el daño crónico, obviamente, van a ser manchas, arrugas, deshidratación de la piel, que es lo que nosotros resumimos en un fotoenvejecimiento, cambio en la textura de la piel. Todo esto es lo que genera, pues, el daño crónico de la exposición a la luz ultravioleta y además pues las lesiones premalignas o malignas. Entre las premalignas están unas que son muy comunes que se llaman queratosis actínicas. Son, digámoslo así para los televidentes, como unas carachitas que se dan en las zonas expuestas al sol.
brazos, cuello, cara, que muchas veces no se ven, pero se sienten como unas rugosidades. Esas lesiones son importantes de tratar porque pueden preceder al cáncer de piel. Esas son de las lesiones a largo plazo y pues ya a más largo plazo el cáncer de piel. Como tal. Y entonces estábamos hablando, digamos, de estas manchas que tienen que saber nuestros televidentes que, digamos, hay diferentes tipos de manchas. Entonces, las pequitas de nacimiento que lo tienen o las presentan más que todas las personas de un poco de piel más clara. Léntigo solar, que si vienen siendo estas manchas que produce el sol. Sí. Pero es increíble, ¿no, doctora, que el sol produzca estas manchas? ¿Qué es lo que hace? O sea, ¿qué es lo que activa? ¿Qué es lo que hace? Debajo de la piel, pues en la capa basal están los melanocitos, que son las células del color. ¿Qué hace? Activar esos melanocitos, ellos producen más melanina, más pigmento y se forma la mancha. Y pero aparece, doctora, justo, ¿no? En lugares estratégicos, en lugares incómodos. Y claro, como la cara es lo que está expuesto todo el tiempo al sol, es nuestra cara al mundo, en la cara que es donde uno no quisiera tener nada, ahí es donde más aparecen. Sin entrarnos en tratamiento, porque eso lo vamos a dejar más adelante, para esto, estas manchitas producidas por el sol, ¿sí los hay? ¿Sí hay tratamientos efectivos? Sí, claro, hay tratamientos efectivos. Que ya los vamos a nombrar y ustedes ya los van a conocer. Y el otro tipo de manchas, entonces, son... El melasma. El melasma. Uh-huh. ¿Esas son? Estas son las manchas que tienen componente genético, componente hormonal, que en general son más grandes, que es lo que yo siempre les digo, como unas islas de color en los cachetes, en el bigote y en la frente, sobre todo son las zonas en las que más dan. Tiene un componente genético, tiene un componente hormonal, mejoran con el tratamiento, más son difíciles de quitar completamente por esa base genética y hormonal que tiene el paciente a desarrollar las manchas. Y en una ciudad como Cali, donde estamos expuestos todo el tiempo a la luz solar y donde los pacientes es difícil, la adherencia al bloqueador, es muy difícil quitar una mancha si un paciente no se adhiere al tratamiento como tal, porque la exposición está todo el tiempo. Uh-huh. Pero entonces sí, con los tratamientos, si uno puede mejorar muchísimo. Sí, todas pueden mejorar. Las pecas y los léntigos solares en muchos casos pueden mejorar bastante, 90%, pero el melasma es el más difícil de mejorar. Eso es lo que primero le explicamos a los pacientes. Ese es el más duro de quitar y se mejora, más no se quita. ¿Y el melasma uno puede hablar de prevención? Sí, claro, la prevención va a estar en evitar la exposición solar. Obviamente, como es una piel que responde mucho más a la luz pigmentándose, son los que deben evitar el sol a toda costa. Ojo pues, y entonces en las tres, como nos lo dijo ahora la doctora, en las tres el sol afecta, los afecta directamente, las empeora, digamos, estas manchitas, que eso no es lo que queremos. De 10 a 2 de la tarde, donde el sol, hay que huirle, pero de todos modos, como consejo que nos lo ha dicho nuestra dermatóloga, no exponerse nunca al sol. Y doctora, digamos entonces que uno ya en este momento, hasta cuando va a la playa o cuando va de vacaciones a una piscina, ¿no debe usar bronceador? Pues la recomendación es usar siempre bloqueador. El bloqueador igual no logra protegerte 100% de los rayos, o sea que dejaría en alguna parte permitir que la luz solar te broncee. Pero como te digo, nuestra recomendación nunca va a ser que se bronceen, porque sabemos los daños que hace el sol. De hecho, yo siempre le digo a los pacientes, nunca ven a un dermatólogo bronceado, porque sabemos todos los daños que se generan y uno trata de cubrirse lo más posible con el bloqueador cada 2 horas, más si se expone o se mete a la piscina o al mar, tiene que ser cada 30 minutos porque el bloqueador no aguanta más tiempo. Gorras, sombreros, estar en la sombra, no estar en las horas expuestas, usar ropa especial para el sol. Que justamente con lo que nos ha dicho la doctora ahora de los bloqueadores, yo más adelante le quiero preguntar bien sobre cómo escoger, digamos, este bloqueador ideal, si lo hay, digamos, para cada persona, el bloqueador indicado, dependiendo de la actividad que tenga. Están entonces, digamos, doctora, las manchas. ¿Cómo, digamos, reconocer que estamos ante un melasma o ante un léntigo solar? Ahí sí toca consultar, la verdad, porque es muy difícil. Obviamente los pacientes pues se conocen su tipo de mancha y saben que las más pequeñitas pues van a ser las pecas, las que son intermedias más o menos podemos hablar de los léntigos solares y las que son más grandes son melasma. Pero para un diagnóstico claro se debe consultar al dermatólogo, porque sabiendo pues cuál es el diagnóstico del paciente, así mismo va a ser el tratamiento. Hay ahora muchos tratamientos en el mercado, pero que dependiendo del tipo de mancha se puede o no se puede realizar. ¿Y ustedes, digamos, qué equipo tienen o, digamos, qué herramientas tienen para poder hacer esto? ¿Qué herramientas tenemos para manejar?
Uno, para hacer el diagnóstico, uno, pues la visión directa del dermatólogo, que ya sabe más o menos cómo es la clínica de cada lesión. Dos, el dermatoscopio, que es el aparato que utilizamos, que tiene luz y aumento para ver cada lesión. Y tres, una luz especial, que es una luz morada, que es la luz ultravioleta, que nos permite ver la profundidad del pigmento. Esas son como nuestras herramientas básicas para el diagnóstico de manchas. Ya cuando dijo, doctora, profundidad, digamos, del pigmento, en el caso de los lentes solares, digamos, si está apenas iniciando, ¿es que está por encimita y se va profundizando? Sobre todo es para el melasma. Para el melasma es muy importante ver en dónde está el pigmento, porque eso nos garantiza o nos habla de un tratamiento más fácil de realizar o de un tratamiento más difícil, depende de la profundidad a la que esté el pigmento. Hay algo muy común y que pasa tristemente en Colombia, es que los despigmentantes son de venta libre y algunos de ellos son delicados, que deberían ser manejados con el dermatólogo. Entonces, el uso crónico de despigmentantes autoformulados por los pacientes hace que ese pigmento se pueda depositar y que sea más difícil el tratamiento de las manchas. Mucha atención, porque claro, fácilmente uno ve cremas... La mayoría, y el componente fundamental que tienen estas despigmentantes es hidroquinona. Es un despigmentante muy bueno, pero debe ser usado con vigilancia del dermatólogo por periodos de tiempo especiales y con las recomendaciones del dermatólogo, porque el uso crónico, mujeres que llevan un año, dos años, tres años usándolo, muchas veces el pigmento ya no sale, digámoslo así, sino que se profundiza y se deposita. ¿Y después vienen las complicaciones? Claro, porque es mucho más difícil quitar la mancha si el pigmento está más profundo. Ya hablamos entonces, doctora, de tratamientos en sí. Nos nombró algunos, digamos, de algunas sustancias, pero tratamiento cuando está la mancha, ustedes como dermatólogos. Entonces, uno, la prevención. Siempre cualquier tratamiento para manchas va con el bloqueador. Dos, despigmentantes, ¿listo? Que tenemos de varios tipos, más o menos lo que hablamos, con hidroquinona o sin hidroquinona. Tópicos, digamos. Tópicos, ahí. Cremas. Y hay ciertos tratamientos con láser para algún tipo de manchas, excepto melasma. El melasma no utilizamos láseres todavía, pues los láseres que tenemos disponibles en el mercado, porque se ha visto que puede empeorar, dado que es luz el láser, puede empeorar el melasma. Pero para pecas y para lentigos solares se utiliza el láser con muy buenos resultados. ¿Y el láser qué va haciendo, doctora? El láser lo que hace es, digámoslo así, pulverizar esa melanina que está en la superficie y permitir que se disperse y que se evacúe cuando la piel recambia cada 14, 28 días. Entonces lo que hace es que con la descamación se pierde ese pigmento que está superficial y quita las pecas, sobre todo, es el que más. Nos dice con buenos resultados. Con muy buenos resultados. ¿En qué momento, digamos, se ven esos resultados? Generalmente no hacemos tres o cuatro sesiones de láser, separadas mes y medio cada una de las sesiones. Desde la primera sesión ya se pueden empezar a ver cambios, pero se debe hacer pues varias sesiones para observar el cambio completo. ¿Qué es lo que se observa? Que las pecas se oscurecen, se vuelve como una carachita, una costra, y luego esto se cae, perdiéndose la peca. Vea pues. Bueno, doctora, y entonces ahí, digamos, en este tipo de manchas, digamos, aquí están nuestros tratamientos efectivos. Quiero pasarme, digamos, a otro punto que puede producir el sol, antes de pasarme al envejecimiento, otro punto, y es, digamos, esta deshidratación que nos lo decía ahora al inicio. ¿O deshidratación, doctora, vendría siendo un síntoma del envejecimiento? Exacto, es uno de los síntomas del envejecimiento, porque lo que hace es hacer cambios químicos en la piel y además alterar el colágeno, que es el que le da soporte a la piel. Eso es lo que hace la radiación ultravioleta. Al alterar el colágeno, que es como ese colchón de soporte que tiene la piel, pues se produce una piel que se ve deshidratada, una piel seca, y donde es más fácil que se desarrollen las arrugas. Que ya voy a profundizar, digamos, ya ahora sí sobre el tema del envejecimiento o el fotoenvejecimiento después de la pausa para comerciales. Antes, quiero que ustedes todos vean esta nota que les tengo preparada sobre la Fundación Reina Isabel, que justamente tiene un curso avanzado internacional sobre heridas crónicas y pie diabético. En Santiago de Cali se encuentra la Fundación Reina Isabel, clínica de alto nivel especializada en patologías vasculares periféricas, un centro de referencia del país como institución que maneja patologías linfáticas. El sistema linfático se considera un sistema de drenaje que se encarga de eliminar la infección y mantener el equilibrio de los líquidos del cuerpo, formado especialmente por vasos linfáticos, ganglios linfáticos y linfa. Si usted no tiene un buen transporte, una buena carretera, ¿sí?, para transportar esa linfa, pues
inclusive esa linfa se va a la parte distal de sus piernas y comienza a hacer lo que llamamos en medicina una hipertensión linfática, y eso conlleva a una elefantiasis. Y de ahí en adelante, pues una elefantiasis, cuando da una hipertensión linfática, o sea que esa linfa se queda toda prácticamente en la parte distal, es un factor de riesgo para que un paciente desarrolle un proceso infeccioso. La patología linfática genera en aquellos pacientes que no están bien manejados una muy mala calidad de vida. Infortunadamente, en nuestro medio hay mucho desconocimiento por parte de los mismos especialistas sobre esta patología. Por ello, la Fundación Reina Isabel decide hacer el curso internacional avanzado en el manejo de heridas crónicas y diabetes. Se vio la necesidad de hacer un curso internacional, traer un especialista que es el doctor José Contreras de México, en donde tuve la oportunidad de hacer una rotación con él en el Hospital Gea González en México, en la Ciudad de México. Es la idea de traerlo también aquí a nuestro país, a Cali, que tanto lo necesita y donde vemos que la patología linfática está muy abandonada. Tal vez por desconocimiento, porque realmente, como les dije anteriormente, a nosotros como estudiantes, la patología linfática casi que no la vemos. La invitación es para internistas, cirujanos plásticos, dermatólogos, infectólogos, ortopedistas, especialistas interesados en ampliar su conocimiento sobre esta patología linfática que existe en nuestra ciudad y que son muchos los casos con complicaciones. La Fundación Reina Isabel tiene un objetivo claro de mejorarle la calidad de vida a los pacientes con patología linfática. Esa es la idea y esa es nuestra ilusión de Fundación Reina Isabel, seguir trabajando en beneficio de aquellos pacientes que realmente son, digámoslo así, abandonados por nosotros mismos, por desconocimiento, por falta de recursos, por el mismo sistema nuestro que tenemos de salud. Son pacientes que piden una cita y realmente se la dan por ahí a los 5 o 6 meses, y son pacientes que necesitan de una atención urgente. Yo soy la más interesada como directora de nuestra fundación, como médico que ama la flebología clínica y la linfología clínica y ve los resultados, porque definitivamente la medicina es basada en la evidencia y vemos los resultados y la calidad de vida que se le puede dar a estos pacientes. Por ello, la realización de este curso internacional avanzado es una buena noticia para nuestra región. Se llevará a cabo el viernes 21 y el sábado 22 de octubre en el Hotel Dan Carton. Tendrá una parte teórica y una gran innovación con la parte práctica. Vamos a tener pacientes nuestros, les vamos a mostrar cómo llegó el paciente y cómo está en este momento. Y la calidad de vida que ha tenido el paciente, porque estos pacientes que tienen patología venosa, que tienen patología linfática, la misma patología arterial, el mismo pie diabético, son pacientes que la calidad de vida es terrible. Entonces los especialistas van a tener la oportunidad de mirar el paciente realmente en vivo para saber cómo se maneja este tipo de patologías. Para mayor información, visite la página www.fundacionreinaisabel.com. Buenas noticias de salud. Calima, Centro Comercial, Armenia, Bogotá, Cali. Calima, Centro Comercial, definitivamente. Calima, Centro Comercial, Calima. Las noticias más importantes de nuestro medio ambiente. Todo lo relacionado con el cuidado de los recursos naturales y las personas que se preocupan por nuestro ecosistema. Tienen un espacio en este programa. El Medio Ambiente Mundial, los lunes por el Canal 14, Televisión para Todos. Manuelita Light, mezcla de azúcar y extracto de stevia. Con 50% menos calorías, manteniendo el mismo sabor de siempre. Para quienes deciden tener un nuevo estilo de vida sin dejar el dulce sabor del azúcar. Manuelita, cultivamos cosas buenas. ¿Te parecen lindos? Pues no lo son. Son criaturas que dañan tus dientes. Combátelos con Orbit, la goma de mascar sin azúcar que los aleja de tu boca después de comer o beber. Orbit, cuida tu boca. Patojito, productos con toda una tradición en limpieza. Ropa blanca, ropa y prendas de color. Cocinas, vajillas, pisos, baños. Familia Patojito, productos de alta calidad a un bajo costo. Gustosita se preocupa por tus hijos, por eso ha desarrollado algo que te sorprenderá. ¡Deli! ¡Nueva Gustosita Mesa! Con 40% menos grasa. Con 5 vitaminas. Ahora Gustosita llega a la mesa, suavecita y deliciosa, te encantará. Con 40% menos grasa.
gustosita mesa con 40% menos grasa y 5 vitaminas. Deliciosa, y su precio te encantará. Pestañas de impacto, más volumen, más intensas, más extremas. Colosal Go Extreme de Maybelline New York. Cepillo colosal y fórmula con colágeno para 16 veces más volumen y sin grumos. Luce la mirada más extrema. Colosal Go Extreme de Maybelline New York. La marca de maquillaje número uno en el mundo. Hay una colosal para cada mirada. ¡Descúbrelas! En el corazón del Valle, palpita una empresa comprometida con el progreso y bienestar de la región. La 14 es responsabilidad y vocación de servicio. Es fidelidad con sus proveedores. Es calidad en sus productos. Es compromiso con su gente. En cada compra va impreso nuestro sentimiento y nuestro deseo de brindar cada vez una mejor atención. La 14 siempre te da más. La piel y el sol es nuestro tema del día de hoy en Cuerpo Vital, conversando con la doctora Natalie Quiroz, dermatóloga. Su consultorio queda en la carrera 43, número 5C37, en Tequendama. Su teléfono fijo para cualquier inquietud, ampliar información sobre lo que hemos dicho aquí en nuestros programas, sobre el tratamiento o los tratamientos para los diferentes, digamos, problemas causados por el sol, pues la pueden contactar al 432-52, 432-52. También es dermatóloga en Laskin y tiene consultorio o atiende también en Palmira. Recuerden entonces consejos que nos han dado, digamos, el sol muestra, digamos, su daño a corto y a largo plazo. Serio este daño que muestra a largo plazo. Que de 10 a 2 de la tarde, huirle, ¿sí o no, doctora? Huirle. Huirle literalmente al sol. Literalmente huirle al sol. Nunca exponernos y obviamente estar continuamente con el protector, que ya voy a hablar bien sobre este protector que nuestros televidentes así lo han pedido, como hablar un poco de cómo escoger el bloqueador, digamos, ideal. Pero entonces ya nos queremos pasar al tema del envejecimiento o fotoenvejecimiento. ¿Cómo reconocer, digamos, un fotoenvejecimiento? Y cuando uno habla de fotoenvejecimiento, doctora, a veces puede hablar hasta de envejecimiento prematuro. Claro. Entonces, ¿cuál es el fotoenvejecimiento? Presencia de manchas, arrugas y cambios en la textura de la piel. Son esas tres cosas como el fotoenvejecimiento. Este es el envejecimiento dado por la exposición a la radiación ultravioleta. En personas jóvenes, obviamente, que se han expuesto, tú comparas una persona joven expuesta al sol y una no expuesta y los cambios son evidentes porque la radiación genera cambios profundos en la piel y, como yo les explico, es como un lienzo. Tú ves a los bebés y tienen la piel lisa, no tiene poros, no tiene cambio en la textura y no tiene manchas. Esa sería una piel ideal, que es la piel con la que nacemos todos. Solo que los cambios que le vamos generando por la exposición, por no cuidar nuestra piel, pues son los que van alterando esa piel con la que nacemos todos. Entonces, manchas, arrugas, cambios en la textura de la piel son los cambios que puede generar la exposición crónica a la radiación ultravioleta, tanto en cara como en cuello, que es una de las zonas también donde es muy sensible a los rayos ultravioleta. Que abandona uno a veces estas zonas, ¿no? El, digamos, escote, cuello, solo, digamos, se preocupa del rostro. Ya le pregunto algo bien importante, doctora, pero voy a saludar a Juan Pablo, quien nos llama a través del 664-9880. Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido a nuestro programa. Cuéntanos. Para hacer una pregunta a la doctora, ¿la dermatitis es generada por el sol? Dermatitis es generada por el sol. Juan Pablo, gracias. Gracias por participar en nuestro programa. Línea disponible 664-9880. Pues primero entendamos un poco, ¿no, doctora? ¿La dermatitis qué es? Bueno, la dermatitis es una inflamación de la piel. Hay diversos tipos, que era lo que le iba a explicar a Juan Pablo, que si de pronto sabía qué tipo de dermatitis era la que me estaba hablando. Hay dermatitis seborreica, que es como la caspa que se da en el cuero cabelludo y que a veces puede darse en la cara. Hay dermatitis atópica, que es la piel delicada, sobre todo en niños o en adultos, que es una piel seca, que se irrita fácilmente, que es, como la gente dice, una piel alérgica, más o menos. Y hay dermatitis de contacto, que es, por ejemplo, cuando tenemos contacto con metales o con químicos que dan alergia. Entonces, la dermatitis como tal significa inflamación de la piel, pero puede ser dada por diferentes causas. En general, el sol no genera ninguna de estas dermatitis, sino es un proceso como tal inmune de la piel que se inflama por ciertos factores. Pero el sol ahí no tendría que ver con la dermatitis como tal. Hay un tipo de dermatitis especial que se llama fotodermatitis, que son personas alérgicas al sol
o personas que tomando cierto tipo de medicamentos se vuelven más sensibles al sol. Esa es una dermatitis especial que se llama fotoalergias o fotodermatitis, que es personas alérgicas al sol. ¿Que las hay? Las hay y existe. O personas que están tomando ciertos medicamentos para ciertas patologías y que eso los hace más sensibles al sol. Eso sí, sí se podría empeorar por el sol. La fotodermatitis, el resto de dermatitis no. O sea, no causa, pero tampoco las afecta. Exacto, no las afecta. Mm. Las otras, la fotodermatitis, que si es por el sol, sí, no puede exponerse al sol. Rosalba, ¿cómo estás? Muy buenos días, señorita. Muy bien, gracias. Me alegra escucharte, bienvenida. Ay, gracias, muy amable. Para una preguntita a la doctora. Adelante. Bueno, doctora, muy buenos días. Día, Rosalba. Doctora, una preguntita. Lo que pasa es que se me están llenando los brazos y las piernas de unas manchas blancas y tengo ya complejo por esto. Incluso compré una crema, no digo pues porque pues teníamos una crema que me recomendaron y no, eso no me valió. Y estoy ya, los brazos la tengo con unas manchas, son redondas o de bueno, en fin, pero son blancas y mis piernas, ya no me puedo poner ni vestidos. ¿Son grandes? ¿Qué pasa allí? Rosalba, ¿son grandes las manchas? Sí, ellas van creciendo, van saliendo pequeñitas y después van creciendo. Claro. Rosalba, gracias por participar en nuestro programa, muy pendiente de tu respuesta. Entonces, Rosalba, estas manchas, obviamente tocaría verlas pues para hacer un diagnóstico más claro, pero entendiendo lo que me estás diciendo, son lo que le explicaba Liliana, son estas manchas que se han generado por la exposición solar crónica a lo largo de la vida y donde las celulitas del color tristemente han muerto, digámoslo así, en esa zona, porque el sol a largo plazo ha dañado los melanocitos que son las células del color. Médicamente eso se llama hipomelanosis en gotas, que es manchas blancas, redondas, en brazos o en piernas, que son las zonas expuestas al sol. En general se pueden mejorar en algo, pero no se quitan completamente porque esto es del daño del sol acumulado a lo largo de la vida. Y doctora, como lo dijo ahora Rosalba, ellas empiezan chiquitas y van. Pueden crecer, sí. Se pueden ver primero como punticos, lesiones puntiformes blanquecinas y luego pueden crecer. Entonces, sí. ¿Hay, digamos, tratamiento y mejora? Mejoran algo, pero quitarlas... No, porque, nos está porque diciendo, ya es un daño crónico. Claro, y porque ella nos está diciendo, es que yo siento hasta complejo. Sí, y esto es como el daño acumulado que se generó en la piel. Quitarlas del todo es casi imposible, porque no tenemos algo que trate de activar otra vez esos melanocitos que se han perdido en esa zona. Lo que uno busca es como homogeneizar más o menos el tono de la piel, entonces se pueden usar sustancias en las noches o de pronto peelings que aclaren un poquito el resto de la piel para que no se note tanto el contraste. Pero decir que se quitan completamente es casi imposible. Pero con lo que nos muestra o con lo que nos cuenta, sí se ven... Puede mejorar. Para Rosalba, entonces, digamos, si tienes inquietud o quieres profundizar, también la puedes contactar a la doctora Natalia Quiroz en el 400-3252, 400-3252. Sigo un poco, digamos, doctora, con el tema del fotoenvejecimiento, con esos signos que nos lo decía, manchas, arrugas y cambios en la textura de la piel. Y nos comentaba que todos deberíamos tener la piel como de un bebé, porque esa sería la piel sana. Va cambiando, va pasando los años y se van, digamos, van apareciendo estos signos. Pero uno podría tratar de revertir. Y que vuelva a quedar, digamos, una piel sana completamente. Uno, pues volvemos a recargar la importancia del protector solar siempre como un medicamento y podemos ayudarnos con varias cosas. Uno, hay cremas con capacidad antioxidante, cremas que tienen vitamina C sobre todo. ¿Y esto qué hace? Las sustancias antioxidantes tratan de revertir esos daños que se han ocasionado químicamente en el DNA. Entonces esa es la parte del efecto antioxidante. Y además uno de nuestros mejores aliados en dermatología es el retinol. El retinol es derivado de la vitamina A y lo que busca es tratar de regenerar colágeno, de ese colágeno que se ha ido envejeciendo y perdiendo, tratar de regenerarlo para generar una textura mejor en la piel. Puede mejorar solo el retinol algunas manchas y volver la piel pues más homogénea y más hidratada. Esos son nuestras dos armamentarios fundamentales para mejorar la textura de la piel. Obviamente, además, ya hay procedimientos.
tenemos hidratación con ácido hialurónico, tenemos procedimientos con microagujas que buscan estimular colágeno, tenemos láseres para estimular colágeno también, o sea, procedimientos asociados, hay múltiples procedimientos, pero como armamentario básico, protector solar, una crema que sea antioxidante y el retinol en la noche. Y eso que nos nombra, digamos, lo del retinol y todo eso, ¿debe ser manejo por profesional? Sí, es mejor, porque el retinol pues es un medicamento que requiere un inicio gradual, porque los pacientes a veces se irritan con el retinol y depende de la concentración, depende del vehículo, como uno lo mande, entonces sí es mejor que el acompañamiento esté dado por el dermatólogo, aparte para ver las necesidades específicas de cada piel. Doctora, voy a hacer esta última pausa para comerciales cuando regresemos con la parte final. Excelentes consejos, además porque le vamos a decir cómo escoger su protector ideal, su protector, filtro, pantalla, a ver si lo entendemos un poco mejor. Ya regresamos. Calima, Centro Comercial, Armenia, Bogotá, Cali. Calima, Centro Comercial, definitivamente. Calima, Centro Comercial, Calima. En la 14, los días 7, 14, 21 y 28 de cada mes, 10% de descuento en medicamentos. La 14 siempre te da más. Vea usted. Speed Max tiene cafeína natural y tiene pulpa de fruta, extracto de té y de guaraná. Vea usted, Speed Max viene en lata y en botella. Vea usted, Speed Max solo vale 1,000 pesos. Ponte pilas y recarga tu vida. Nuevo Speed Max. ¡Yupi! La energía es diversión. Recárgate con leche condensada del tubito y métete al juego. Emprendamos un viaje honesto tras el rastro de nuestra nación. Visitaremos territorios de olvidos, recuerdos y profundas marcas que han dado el carácter a Colombia. Una realización que muestra los relatos de nuestro acontecer histórico que aún sobrevive en diversas regiones del país. Viajes a la memoria, la huella de una nación. A partir del 8 de octubre por el Canal 14, Televisión para Todos. ¿Pelo delgado o sientes poco pelo? Tras 17 años de investigación, L'Oréal París crea el Biz Vibrology con Filoxan, molécula patentada que penetra la fibra y la expande desde el interior. Lavada tras lavada, siente el efecto de hasta 4,000 pelos más. Mi pelo con más cuerpo, definición y frizz controlado. Nuevo el Biz Vibrology. Un médico de EMI como yo puede salvar muchas vidas. Ahora imagínate cuántas vidas pueden salvar los más de 1,000 médicos de EMI cada año. Cuando se trata de cuidarte, nunca será suficiente. Por eso tenemos más de 1,000 médicos listos para atenderte. EMI, 35 años de experiencia en atención médica a domicilio. Contigo cuando lo necesites. Vigilado Supersalud. Actuar a tiempo es la clave para evitar un daño irreversible. No se deje sorprender. Todos podemos sufrir un repentino ataque cerebrovascular. Reconocer los síntomas puede salvar vidas. Cara. La mitad de la cara está inmóvil o inexpresiva. Dificultad para sonreír. Brazo. Está sin fuerza o no se puede mantener en alto. Habla. Raro o con dificultad. Tiempo. Actúe. Llame de inmediato a la línea de urgencias de su ciudad. No se deje sorprender por un ACV. Campaña educativa de la Asociación Colombiana de Neurología. En el corazón del Valle, palpita una empresa comprometida con el progreso y bienestar de la región. La 14 es responsabilidad y vocación de servicio. Es fidelidad con sus proveedores. Es calidad en sus productos. Es compromiso con su gente. En cada compra va impreso nuestro sentimiento y nuestro deseo de brindar cada vez una mejor atención. La 14 siempre te da más. Continuamos en Cuerpo Vital en vivo y en directo, hablando con la doctora Natalie Quiroz. Ella es dermatóloga. Su consultorio queda en la carrera 43, número 5C37,
432-5252, su teléfono fijo. Ahí ustedes en pantalla lo están viendo. Su consultorio queda en Tequendama. Hoy hablando de la piel y el sol. Yo escuchando a la doctora, definitivamente, mucho cuidado hay que tener con el sol. Hay que quererlo, obviamente, estamos en esta zona tropical, pero tomar nuestras medidas respectivas. De protección, claro. evitar todos los daños a largo plazo. Evitar estos daños a largo plazo, que como lo han escuchado, hay muchos de los daños que no tienen reversa. Imagínense, entonces desde ya a empezarse a cuidar. Y como lo ha dicho la doctora, también al final, digamos cuando se está llegando a una edad adulta, también hay que seguir cuidándose porque pueden aparecer otro tipo de complicaciones. Doctora, sobre el protector solar, digamos, uno escucha y ve muchísimas cosas, ve una gran variedad, pero además les ve unos números. Primero, si uno va a escoger el protector, ¿debe saber que es diferente el del rostro al del cuerpo o es el mismo? No, debe ser diferente, uno por las texturas. Obviamente la textura del cuerpo uno soporta que sea un poquito más grasosita o que sea menos fluida que la de la cara. Uno obviamente quiere una cosmética mejor para la cara, que se adapte, que el paciente se sienta bien, que no se sienta grasoso, que no se vea blanco como un mimo. Cada vez los bloqueadores, y dado que se ha abierto mucho el mercado, hay mucha oferta de bloqueadores y eso es lo que debemos que los pacientes aprendan a conocer cuál es ideal para su piel. Generalmente, ¿qué les recomendamos? Los bloqueadores que son de venta libre, o sea, que no son dermatológicos, no es que sean malos, sino que no tienen estudios que prueben que tienen los filtros que te protegen del sol. Entonces, hay diferentes marcas comerciales que venden en cualquier supermercado. No es que yo diga que esos bloqueadores sean malos, lo que les explico es que no tienen los estudios tan rigurosos como los dermatológicos, que en realidad nos prueban que los rayos son bloqueados por ese tipo de medicamento. Si hay entonces el bloqueador ideal, el de cada persona, uno sí tiene que saber cuál escoger. Exacto, ya hay bloqueadores para piel mixta, grasa, como para pacientes con acné o pacientes jóvenes que tienen una tendencia a producir más grasa en la piel. Hay unos que se llaman en gel, o oil free o toque seco. Estos serían ideales para pieles grasas o pieles jóvenes que no toleran pues estar grasosos o brillantes, o que quieren antes que el bloqueador les ayude a absorber un poquito de grasa. Esos son como los de pacientes más jóvenes. De pacientes de más edad depende del tipo de piel, porque también hay pieles mixtas y hay pieles secas. Entonces, piel mixta podemos usar un gel o un toque seco también, pero piel seca ya usamos más cremas, o los que sean completamente fluidos o ultra fluidos. Y de lo que hablábamos del número, del 30 al 50, estamos bien. Más del 50, en realidad, eso es una ecuación matemática que es inimaginable, digámoslo así. Un bloqueador 100, la diferencia con unos 50 no es mucho, porque es una ecuación que se calcula de la siguiente manera. Si tú te pones roja cuando estás expuesta al sol o te quemas en 10 minutos, esa se llama tu dosis de eritema mínimo, o sea, dosis de sol a la cual te pones rojo, ¿listo? Entonces son 10 minutos, por ejemplo, la tuya. 10 lo multiplicamos por el factor de tu protector solar, que sería, digamos, 50. ¿Cuánto nos da eso? Nos da 500, ¿listo? Entonces serían 500 minutos de protección. Como tal, sabemos que un protector solar dura más o menos 4 horas. Entonces, de ahí, de un 50 a un 100, ya la cifra es, obviamente, mucho más alta, que es algo que no se logra, porque sabemos que la estabilidad de un bloqueador más o menos son 4 horas. Bueno, entonces, importante todos estos consejos que nos dio la doctora Natalie Quiroz. Si está el protector ideal, cada persona debe saberlo escoger por el tipo de piel o las, digamos, las condiciones, dónde trabaje, cómo trabaje. Y lo importante, entonces, es la reaplicación, que la doctora nos lo dijo, 7 de la mañana, 11 y 2 de la tarde. Eso sería ideal porque hay que reaplicarlo porque se va absorbiendo y se va perdiendo el efecto. Doctora Natalie Quiroz, dermatóloga, pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias a ti por la invitación. Bienvenida siempre aquí a nuestro programa. Muchas gracias, aquí estaremos. Gracias, doctora. Recuerden que la encuentran en la carrera 43, número 5C37, es su consultorio en Tequendama. 432-52 es su teléfono fijo. Televidentes, gracias por habernos acompañado el día de hoy. El próximo jueves a las 11 en punto de la mañana nos volveremos a encontrar con otro programa de Cuerpo Vital. Que tengan una feliz tarde, sigan conectados con la programación del Canal 14.